La historia del arte en Occidente no es ajena a Oriente y su sensibilidad estética. Ambos mundos se han retroalimentado constantemente a lo largo de los años. Hoy en día no es difícil ver o recordar colecciones de creativos occidentales inspirados en Oriente. A esta fascinación se le ha llamado orientalismo. La fiebre orientalista toma especial fuerza durante el siglo XVII, con la fascinación en las cortes europeas por la porcelana y manufacturas chinas procedentes de la Ruta de la Seda. Este intercambio definirá el rumbo estético del siglo XVIII. Paralelamente, en el Japón Edo aislacionista nacía el arte de la estampa. En cuanto Japón abre sus puertas en el siglo XIX, este arte sorprende por sus motivos naturales, en composiciones asimétricas y de gran capacidad de síntesis. Esto se traduce en colores vivos, líneas visibles y textura plana. Esta nueva sensibilidad inspirará en la producción europea, en el movimiento postimpresionista y modernista o Art Nouveau. Uno de estos modernistas fue Paul Poiret, quien es considerado el primer diseñador de moda como lo conocemos. No hace trajes a medida como se hacía entonces, sino que imponía vestimentas mediante su catálogo y encargaba estampados propios, ambos grafismos de inspiración nipona. Entre sus propuestas en moda encontramos como musa a la mujer japonesa. Su primer éxito, la Hobble Skirt, una falda atada por las rodillas que obligaba a dar pasos cortos, está inspirada en el caminar de las geishas, y sus vestidos posteriores recogen siluetas holgadas, con cinturas bajas y hechos con una sola tela con una costura, claramente inspirados en el kimono. Tras las dos guerras mundiales, Occidente abandona estas inspiraciones para volver a siluetas consideradas clásicas, prendas ajustadas al cuerpo y que buscan crear un volumen de reloj de arena. Hasta los años 80, si bien hubo algunas variaciones, se seguía el precepto de prendas que resaltan la figura deseada del cuerpo. En 1981, París se sacude por una colección que rompe con todo lo que se entendía por moda. Una colección de piezas completamente negras de apariencia bultosa, cuyas costuras estaban al descubierto e incluso parecían inconclusas. La autora fue Rei Kawakubo, junto a su entonces pareja Yohji Yamamoto. Rei Kawakubo había fundado Comme des Garçons en 1969 como una marca de ropa convencional, pero a partir de los 80 se ve seducida por la experimentación en los tejidos y sus volúmenes y comienza un proceso creativo único, en el que la ropa se une a la escultura para hacer arte portable. Quiere dejar atrás el tradicionalismo, hacer ropa sin género y fuera del imaginario orientalista. Sin embargo, la visión de Kawakubo no es ajena a sus orígenes. Su obra reposa en el sentido estético wabi-sabi, el encontrar belleza en lo inconcluso, como parte de apreciar la fugacidad del tiempo. Un sentido basado en la sencillez que destaca en los detalles sutiles como el deterioro o la injerencia del entorno. Por otro lado, Yohji Yamamoto desarrolló la idea de la sensualidad. Lo que para Occidente era una imagen casta y reservada era en realidad un imaginario velado de la belleza. Esta residía en la complejidad, en capas que se revelan poco a poco como en la vestimenta tradicional de las mujeres en Japón. Para él, cada capa de tela contaba una historia, por lo que prefería reciclar. El recibimiento de ambos fue mixto y se le dieron calificativos como cuervos o Hiroshima chic para 1983. Los dos tenían tiendas y la identificación mundial como los creadores de la antimoda, una vestimenta que huía de los excesos y la frivolidad en favor de prendas con un sentido artístico atemporal. Para 1985, debuta Issey Miyake como diseñador. Él no era desconocido en París. Había trabajado en la Chambre Syndicale desde la firma Givenchy. Su trabajo retomará la idea de sus compatriotas de explorar el volumen, aunque su aproximación es más cercana a Occidente, asemejándose a una escultura del movimiento moderno cargada de emoción. Su interés por los tejidos le llevó además a desarrollar técnicas de plisado y creación de prendas con un solo tejido. Un año después de esta pasarela, la dupla de diseñadores consiguen el reconocimiento profesional, ganando el premio Manichi y el Fashion Group International, y junto a Miyake se les conocerá por un mote más halagüeño, los Tres Magníficos. A partir de este momento, quedarán asimilados en el mundo de la moda y su discurso disruptivo se irá disolviendo con los años, aunque no se dudará de su impacto e influencia posterior. En los años 90 surge otro núcleo de antimoda, Harajuku, barrio donde habitaron los militares americanos. Ahí los jóvenes se reunían para conocer los estilos venidos de América, surgiendo distintas subculturas, que no contraculturas, no reivindican nada más que la libertad y la expresión cultural. Comparten la vestimenta en capas o layering, recordando el sentido escultórico de los cuervos. Estos estilos tendían a presentar amalgamas que darán origen a sensibilidades comunes. Del visual kei al sentido DIY, personalizar prendas se inspira en la moda punk de Vivian Westwood. Del Lolita, los elementos románticos y adorables, inspirado en la moda victoriana. Del Gyaru, la reinterpretación, se inspira en la moda de las chicas de Los Ángeles, pero se convirtió en un símbolo en contra de los estándares de belleza japoneses. Del Decora, el abigarramiento y el gusto por los accesorios. No solo importa cómo te ves, sino qué significan las piezas para ti, inspirado por parte en el grunge. Este fenómeno fue recogido en la revista Fruits, que duró de 1997 a 2017, por el fotógrafo Shoichi Aoki. Retrataba la juventud tokiota, contenía información sobre el origen de las prendas, en muchos casos de segunda mano, y una explicación del estilo de los individuos.
Esta revista tuvo una gran influencia, marcando tendencias y promoviendo la creación de revistas similares a lo largo del país, incluso fuera de este en China. Incluso se decía de estas revistas que su plantilla entera, desde fotógrafos, redactores a modelos, eran adolescentes. Por el lado contrario, los estilos presentados no estaban bien considerados entre los diseñadores japoneses, que temían que sus piezas se relacionaran con la dejadez de una generación, bajo la crisis económica de los 90. Aunque estos productos son cosas del pasado, adelantaron la creación de microcelebrities, parecido al fenómeno influencer. El fenómeno streetwear que parte de entender que la moda va en curva a partir de lo que se ve en la calle, y las identidades desdibujadas, en donde la estética es líquida, en constante cambio y sin una ideología concreta. Resulta curioso cómo la subcultura grunge, impulsada por Marc Jacobs, inspiró al Decora, y que este estilo haya inspirado a la marca Heaven de Marc Jacobs.